Existen en Guatemala actualmente muchos movimientos indígenas que están buscando la reivindicación de estos pueblos. Podría llamarse romántico si no representáramos más del 60% de la población, pero cuando hablamos de 6 millones de habitantes, en donde durante 500 años han sido explotados, vilipendiados, marginados, tomados como ciudadanos de segunda o tercera categoría, más que romántico es una lucha de todo un pueblo con raíces profundas y que estas raíces vienen del glorioso pasado del pueblo maya. For mange udlændinge er Guatemala et magisk sted, mystisk, smukt og farverigt. Men de seneste 500 år, siden europæerne kom til Latinamerika, har Maya-indianerne kæmpet for at overleve. En kamp, som Maya-organisationen ADESE i dag deltager aktivt i. ADESE, desde que nació, parte de su filosofía está el de contribuir a el fortalecimiento de los distintos grupos comunitarios y está luchando fuertemente para que, como institución organizada y como institución también autorizada por el gobierno, pueda hacer un trabajo de fortalecimiento organizacional, de fortalecimiento comunitario y de fortalecimiento también de los distintos grupos indígenas con los cuales trabajamos. ADESE arbejder i 16 landsbyer. Her forsøger man via lokalbefolkningens aktive deltagelse at forbedre højlandsindianernes elendige levestandard. I landsbyen Tarniksnam er produktion af kunsthåndværk en af måderne for beboerne at skabe sig en indkomst på. Pues la vida aquí en Tzamishnam, pues, regular, sí, regular, no hay, digamos, aquí hay unos que compran maíz, hay otros que no compran maíz, pues así están, hay unos que van un poco adelante, hay otros que van un poco atrás, pues sí, están regular. Pues el más necesitado es, digamos, la artesanía. El trabajo de nosotros es de que nuestros antepasados, como nuestros abuelitos, los que más, nuestro abuelo, antes. Y nosotros hemos llevado el mismo trabajo, pero lo que pase ahorita, pues, no pasa de vender. Por ejemplo, como los de extranjero, ellos quieren comprar, pero ya de otro estilo. Ahora, es de antes, ya no se vende, ya no. Es que no muy vendible allá en nuestro pueblo. Por eso ahora pues de que nosotros queremos hacer otro dibujo más que los que extranjeros le gustan más de comprar. Kunsthåndværket og de små jordlodder er dog ikke nok til at brødføde Tarniksnams beboere. Digamos, se van por la costa a trabajar, ¿verdad? De cortar digamos, caña de azúcar, ¿sí? Que allá en la costa se sufre también, porque allá hay muchas enfermedades. En cambio aquí, pues, es un lugar de que es muy templado, ¿verdad? Aquí no hay tantas enfermedades. Pero como se van los pobres por motivo de que ellos tienen necesidad de trabajar, tienen necesidad de sus centavitos para cubrir la familia.
así como, digamos, de proyecto de agua potable o otras cosas que necesitamos, pues, digamos, solo nosotros aquí no podemos, por medio de las instituciones, digamos, como ADS, digamos, como institución de Cacoinde, pues nos ayuda, entonces nosotros ya vamos a prosperar, ¿verdad? Ya vamos a adelantar un poco. ADS har via midler fra udenlandske bistandsorganisationer hjulpet til med konstruktionen af Tanex Narms vandreservoir. El trabajo, pues, hicimos una solicitud y además, pues, hemos comunicado con la comunidad que nos necesite agua potable porque no tenemos agua. Y en el tiempo de verano, pues, muy escasa el agua y entonces por eso hemos pensado que nos necesite un agua potable. Entonces así es que hemos pensado el proyecto de agua potable. El problema que tenemos antes es de que tomamos agua sucia y nos afecta muchas enfermedades como diarrea y tantas enfermedades porque por beber con agua contaminada. Por el momento, pues, por la gracia de Dios, ya el agua, pues, está bien, está funcionando ahora y estamos recibiendo ya agua así, puro, líquido y sin contaminación. Uh-huh. På ADS' uddannelsescenter på VU bliver eleverne fra Majerlandsbyerne undervist i almindelige skolefag, suppleret med praktisk undervisning. I de landsbyer, eleverne kommer fra, er analfabetismen mellem 80% og 90%. Landet har 22 forskellige etniske sprog, men det er kun spansk, der gælder, hvis man vil begå sig i Guatemala. På uddannelsescenteret lægges der vægt på både at bruge de indianske sprog og spansk. Podría pensarse que ADS piensa en utopías, pero las utopías también se convierten en realidad en la medida en que nosotros tengamos metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo concreto, cuando nació ADS, el centro Popug era una utopía. 5 años después, la utopía se convirtió en realidad y esa realidad la vemos con más de 240 alumnos actualmente, con las instalaciones, con el terreno que tenemos aquí, con las proyecciones que tenemos a 2-3 años plazo, y esa utopía entonces, con el esfuerzo de alumnos, de padres de familia y de gentes que estamos comprometidas y conscientes de que tenemos que hacer algo, nosotros los indígenas, por nosotros mismos, es de que esas utopías se convierten en realidad. Centret underviser også i menneskerettighederne. Og det er et ømtåligt emne i et land, hvor bare det at tale de fattige sag, kan koste en livet. Vivimos actualmente en estos días, se han dado cuenta ustedes de que hay muchos problemas, ¿ya? Y casi siempre se habla de los derechos humanos en la televisión, en el periódico, en la radio. Siempre se está hablando sobre los derechos humanos. Cada vez que hay algún asalto, cada vez que hay alguna muerte o siempre se habla de violencia. ¿Ya? ¿Alguien más puede decirnos qué es los derechos humanos para ustedes? ¿Amal? Pues para mí los derechos humanos son, por ejemplo, todo el derecho que tiene cada individuo. O sea, una persona tiene derecho a estudiar, a trabajar, para ganar recursos económicos. Pero, así como dijeron los compañeros, casi aquí en Guatemala los ricos son los que no dejan no dejan a una persona, aunque tiene este estudio, ellos no quieren que la persona, la indígena que trabaja, sino que solo ellos quieren tener trabajos en empresas. Y más como aquí en Guatemala, o sea, los ricos son los que quedan los diputados, presidencia, y o sea, al indígena le dicen que es muy menos, o sea, la hacen menos.
I mange år har Guatemala været fast inventar i Amnesty Internationals rapporter. Landet er ofte nævnt som Latinamerikas svar på det sydafrikanske apartheidsystem. Vold, mord og kidnapninger hører med til hverdagen. For 10-15 år siden myrdede militæret indianere i store massakre. I dag udvælger dødspatruljerne ofrene enkeltvis. Maria, der er leder af ADESES kontor i provinshovedstaden Chichicastenango, beskæftiger sig blandt andet med situationen for de mange indianerenker. En relation al número de viudas, pues es, yo diría, cada vez es más grande. Desde los años 78 hasta la actualidad, pues tal vez en algunos años han sido más grandes y en otros menos. Pero del 78 al 81 es cuando más hubieron viudas. Yo diría que a nivel del departamento hay tal vez unos 50.000 viudas. Es un número bastante fuerte pensando en los 22 municipios con que cuenta el departamento del Quiché. Om kwarel no kanom per sukqiqchi per sukqanjiqchi qotmara chizqiq matka qorp skuela qiqchi shaqoq kep kruk qiqchi charuk uchlal en uichinam le qiqchi matni kwaqan maskin an estudiant qiqchi per qot maskin kin ma shkhil qiqchi qira shu ana re rech kwando shkam qiqchi. Enkerne ved godt, hvem der myrdede deres mænd. Men de tør ikke udpege morderne. Es lógico que las viudas tengan este problema. Es un trauma prácticamente desde el momento en que secuestran o desde el momento en que violentan la vivienda de una familia, pues podrán imaginarse cuál va a ser la repercusión en la familia, mentalmente, tanto en la esposa como en los hijos. Por lo tanto, se crece con cierto temor y sobre todo es más difícil cuando se logra identificar quiénes son los que secuestran o llegan a matar a la familia. Guatemalas indianere har store sociale og sundhedsmæssige problemer. De fleste lever under den officielle fattigdomsgrænse. Tallene for arbejdsløshed, analfabetisme og børnedødelighed er uhyggeligt høje. I Chichicastenango hører alkoholmisbrug til et af de mere synlige problemer. Las razones por las que hay muchos alcohólicos aquí en Chichicastenango pues son varias, que pueden ser desde nuevamente desde la conquista, como también puede ser por el mismo proceso que ha vivido el país, la misma situación política que vive Guatemala. Como ejemplo de esto está la década pasada, donde se sufrió tremendamente, y no lo sufrió únicamente el hombre, sino lo sufrieron familias enteras. Un medio de desahogo de su situación económica también. Le explicaba que muchos critican y dicen que es una lástima que el indígena se desahogue en una situación así. Que a pesar de que no tiene dinero, pareciera que con beber resolviera su problema. Pero es por lo mismo, que porque no tiene dinero, busca solucionarlo en una forma fantasiosa. Hver aften, når byen er faldet til ro, så tjener den lokale brandstation som videobiograf. Thank you.
4 gange om ugen tager DESES rådgivere ud fra Chichicastenango for at besøge de 16 landsbyer. Denne gang gælder det landsbyen Matsul Segundo. Rådgiverne kommer selv ud fra områderne og kan derfor tale de lokale sprog. El trabajo que estamos realizando es más que todo el compañero encargado de infraestructura, Ismael, trabaja con el grupo de señoras que tienen pensado realizar el proyecto de mejoramiento de vivienda que consiste en la construcción de estufas mejoradas. Este grupo surgió más que todo a raíz después de terminar el proyecto de agua potable, introducción de agua potable. Esto lo realizaron más los esposos, pero como se dieron cuenta que no solo es una necesidad lo que exista, hay varias, también a nivel familiar, entonces surge la directiva puramente de mujeres y es por eso ellos están trabajando ahorita. Lo que están haciendo ahorita propiamente es el estudio, o sea, qué tanto les va a beneficiar, qué ponen ellos, cuál es el objetivo, y por qué realizan y cuestiones así. Entonces, eso es lo que busca Iguará. Porque si Cochá, bueno, canda castufa, eso está bien. A ver, escucha, más carrajil, coscuinta. El grupo de señores que ustedes ven ahí es el grupo de Comité Agropecuario. El proyecto en sí es la producción pecuaria, compra de ganados para engorde. Esto también surge a raíz del proyecto de agua potable también. O sea, los señores también se dieron cuenta que no solo es tener ya el agua potable, sino se aprovecha mejor. Entonces surgió la idea de ellos mismos de ya entrarle a un proyecto productivo. Y somos han decidido porque in con un negocio, con un aiknen, y bueno, y la orientación que hay es de balde. Entonces, porque en cuanto utilizar, ¿qué transmaro? Porque con Maretu Chak. Entonces eso hay que tomar en cuenta personalmente cada uno también, ¿ya? Entonces él debería de estar en un grupo de artesanos, ¿verdad? O pequeños comerciantes, ¿ya? Entonces, y no dentro de un grupo agrícola. O sea, esa es un poco la cuestión que van a tomar en cuenta. Sebastián y Juan son Magtsul Segundos 2 frivillige sygehjælpere. De har gennemgået mange af DESES sundhedskurser. Kurser, der først og fremmest lægger vægt på det præventive arbejde. Buenos días. Nosotros estamos haciendo un secador de plantas medicinales. Porque más o menos, más bien que... Porque es nuestra cultura. Porque nuestros antepasados, se vivían muchos tiempos con estas medicinas. Entonces, ahorita estamos realizando de este medicina, porque estamos capacitando a la institución ADS. Eso es lo que estamos haciendo en esta comunidad. Nosotros estamos usando en diferentes formas. Así estamos usando así empomado y tintura y también jarabe. Lo que pasa es que estamos perdiendo nuestra cultura, porque la gente ya no se confía mucho en estas plantas. Entonces estamos buscando la posibilidad buscando la forma para que la gente pues que se confía de nuestras medicinas. Entonces por esa razón que hay gente que se pierde mucho de nuestra cultura. Entonces así cuando está encapsulada, entonces la gente que sí le sirve. Entonces, es lo que estamos sabiendo. Sebastián og Juan tager sig af de akutte sygdomme til hverdag. Og når ADESES sygeplejerske aflægger besøg, deltager de to aktivt i konsultationerne. Undtik. Sube. Diego. Chim chim la 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 chim
esto puede hacer dar un jabón de sangre. A ver, me diré, ¿eh? Tre måneder tager det for landsbyernes kvinder at lave de traditionelle dragter, huipiles. Tøjet bliver primært via mellemmænd solgt til turisterne i Chichicastenango på markedsdagene. To gange om ugen kommer indianerne ned fra landsbyerne for at sælge. Mange boder er allerede sat op i løbet af aftenen og morgenen. Alting skal være klar til turisterne, der året rundt kommer til Chichicastenango for at købe kunsthåndværk på markedsdagene. El turismo. El turismo en Chichicastenango ha traído muchos beneficios, como también ha traído muchos perjuicios. Es decir, beneficios en el sentido de que puede ser un medio para generar ingresos y para subsistir para la población indígena. De cierto modo, ingresos también para el país. Pero perjuicios en el sentido de que toda esa belleza, todo el conocimiento, el arte con que cuenta el indígena, esto no es valorizado. Prácticamente es una explotación bárbara, que de esto se aprovechan solo los que también han logrado estar en otras categorías, pero que no precisamente son indígenas. Los indígenas solo son un medio de producción, y ya los que se benefician con esta producción, pues ya son otros. Thank you.
Nosotros vemos los valores desde varios puntos de vista. Los valores históricos, para poner ejemplos de estos valores históricos, podemos decir que están esbozados, están escritos en los famosos códices mayas, que precisamente se encuentran en España y en Francia. En esos códices, nuestros indígenas, nuestros antepasados, ya demostraron de que eran expertos en astronomía, en medicina, en ingeniería, en arquitectura, en matemáticas. Si hablamos de valores presentes, podemos hablar de que todavía también se conservan los valores morales, los valores espirituales, que básicamente estos valores morales y espirituales están reflejados en dos cosas fundamentales en la naturaleza, en el Padre Sol y en la Madre Tierra. Si no tuviéramos sol, pues no hubiera naturaleza, y si no hubiera naturaleza, nosotros como seres humanos no podríamos existir. Que no queremos seguir siendo ciudadanos de segunda categoría, porque históricamente nos asiste el derecho, ¿ya?, de ser ciudadanos como cualquier otro. Y esa es también parte de nuestros valores.